aiuterete te, se ne arrivate lo Spirito Santo, a questo mi ha suo tempo. Facciamo passare di al Signore per noi i nostri peccati. Signore del pietà, Cristo del pietà, Signore del pietà, Signore del pietà, Dio solo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, acoge favorablemente nuestras súplicas y ayúdanos con tu amor en nuestras tribulaciones, para que, consolados por la presencia de tu Hijo que viene, no caigamos en la antigua sepultura del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra. Pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se turbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos, un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se turbarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera de la asa. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada, como enseña de los pueblos, se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Una de las actitudes del tiempo de Adviento, digamos, además de la esperanza, además de la preparación, además de un punto también de penitencia, etc., una de las actitudes importantes del Adviento es la escucha de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos prepara, que allana, vamos a decir, los baches que podemos tener en nuestro corazón. Es Juan el Bautista que nos llama a estar atentos a la voz que clama en el desierto, a escuchar esa voz. Pero escucharla significa no solamente que entre por la oreja, sino que también quede dentro de nosotros. Una metáfora muy bonita que aparece en la Biblia es que la palabra de Dios es como la lluvia que cae sobre la tierra y entonces hace que dé fruto, que esa tierra, pues, porque necesita ese agua de la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que tratar de hacer ese tipo de escucha, una escucha en la que la palabra de Dios permanezca en nosotros, porque siempre cuando viene a nosotros nos hace bien. Por eso tiene que ser una escucha creyente, una escucha humilde, una escucha, vamos a decir así, agradecida. Y por eso es tan importante escuchar. Hoy nos ha dicho Jesús primero una idea que dice que le llena de alegría a Jesús, lleno de alegría en el Espíritu Santo, dice: como gracias, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a los pequeños. ¿Qué nos hace? Darnos de alguna manera cuenta de la diferencia que hay entre sabiduría y erudición. Una persona puede ser muy erudita, tener un montón de títulos y saber un montón de pequeñas cosas, sea del ámbito que sea, del ámbito de las matemáticas, o de la física, o de la historia, puede tener una cultura en general impresionante, pero mucho que sabe bien. Esa erudición, pero mucho más importante que la erudición es la auténtica sabiduría. Esa sabiduría que muchas veces encontramos más en los pequeños y sencillos. Esa sabiduría que viene de la vida. Esa sabiduría que viene de observar, de aprender de los mayores, sabiduría natural. Ahora, por ejemplo, hemos estado en Angola, esa gente que está en los poblados, que no tienen agua corriente, no tienen luz, no saben leer, no hablan ahí la lengua nacional, ese portugués, pero muchos no saben, ¿no? Su idioma común, etc. Y toda esa gente puede parecer que uno va allí a enseñarles porque sabe leer, porque sabe hacer raíces cuadradas, o sabemos cosas de estas, y sin embargo se aprende cantidad, como conocen la naturaleza, como conocen las enfermedades o las personas, tantas cosas que evidentemente se puede enseñar cosas y aprender otras, pero quiero decir que la sabiduría es algo que va mucho más allá y es mucho más profundo que la erudición. Y la sabiduría principal para nosotros, además de todas estas, que son sabidurías verdaderas, sabidurías que vienen de los mayores, de la naturaleza, de la experiencia de una persona, cuando está abierta a aprender, evidentemente, la sabiduría que nosotros nos da una luz especial es la sabiduría de la palabra de Dios.
Y por eso, muchas veces, para entenderla, para poder guardarla en el corazón, para que pueda tener efecto, tenemos que ser como esos pequeños, no sentirnos unos súper sabios por encima de otros, sino esa actitud humilde que queremos escuchar la palabra de Dios para aprender, pidiéndole luz a Dios para nuestra vida, que nos haga ver cómo somos, qué necesitamos, dónde venimos, dónde tenemos que ir, etc. Y por eso, con esto termino, dice estas palabras: bienaventurados los ojos que ven lo que veis, porque muchos profetas y reyes quisieron ver evidentemente y se refiere a que estaba con ellos Jesús. Pero nosotros también lo podemos de una forma análoga entender el gran don que hemos tenido de conocer a Jesús, no personal físicamente, pero sí personal espiritualmente. Lo tenemos en la Eucaristía, lo tenemos en su palabra, lo encontramos en los pobres y necesitados, está con nosotros cuando dos o más nos reunimos en su nombre, y por eso tenemos que sentirnos dichosos y bienaventurados de poder conocer a Jesús y tenerlo poco como bien, con esto sí que termino, como tenía San Francisco Javier, ese, vamos a decir, deseo grande de aquello que para él era un tesoro enorme, cuando descubrió el tesoro tan grande, pero hacer querer también compartir con los demás. No evidentemente imponer, no evidentemente sintiendo que sabemos más y enseñando, sino querer compartir aquello que para nosotros es un tesoro grande. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todos aquellos que buscan la verdad, que buscan la justicia, para que tengan el don de encontrarse con Dios, tengan el don de encontrarse con su verdad, con la justicia. Rogamos al Señor. Encomendamos a nuestros difuntos, en esta Santa Misa encomendamos al Santiago Villano, para que Dios lo tenga en su gloria, desde allí interceda por nosotros. Rogamos al Señor. Escucha para la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos se ofrendan de nuestra pobreza, que conmuevan al Señor y al darnos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo nuestra ayuda con Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume, ora Dio fat, estarà a hueco i de pau de dir. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la unidad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde el vivo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, digna ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado por tu pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándose gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza y de la eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así que, Padre, a celebrar ahora el día de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Santiago y de todos los que han dormido en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, por Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honestatez, honekineta, honena, zuriaita jangoiko albuzdu, Rui Espíritu Santo, honekin batean, oste eta itza guztia izan di, eta izan di guztietan. Amen. San Batzaliak, agin eta erakutsi ari jarretuen, indur gabe, esan dezagun. Mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédete la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
ruegos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.